Saludos, comunidad biocéntrica. Hoy el tema que vengo a traerte es el de la estructura unitaria en biodanza de música, movimiento y vivencia, que es la base del proceso de integración humano que permite que nuestra identidad y nuestra expresión en el mundo sean de la forma más integrada con la vida y en la vida. Entonces, ¿por qué te traigo este tema? Porque la base epistemológica de la biodanza es muy rica. Y ir a las fuentes de donde Rolando bebía es siempre muy interesante porque nos ayuda a reconocer el proceso creativo de todas las cosas. Y también nos ayuda, a mi entender, a reconocer que todas las personas somos capaces de crear si nos dejamos inspirar por la vida, por las oportunidades de la vida, por las ocasiones que se crean a nuestro alrededor, cuando tenemos un objetivo claro. En el caso de Rolando Toro, su objetivo surgió de una profunda meditación sobre la vida en la que él, después de observar en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba devastado y las promesas políticas de un resurgimiento político que sería totalmente renovador, pues no se estaba dando. Y la pobreza en todos los aspectos y las manipulaciones de la información y todo se estaba dando. Entonces, en esa época, en los años 50, más o menos, hubo una gran revolución del pensamiento. Y Rolando estaba allí, y él era una persona inquieta. Y su objetivo, que era muy claro, era el de proporcionar a las personas la posibilidad de ser felices y de ser libres, de ser integradas y tener una buena vida, no basada en nada que no sea lo que hay dentro. No estamos hablando de ideologías, ¿eh? Estamos hablando de una introspección, de reencontrar el sentido de vivir y de ser en el mundo con nuestra propia singularidad. Y esa era su propuesta, este era su objetivo. Entonces, Rolando era un estudioso, ese mismo objetivo, claro, este foco que él tenía, pues lo hacía investigar, estudiar mucho y leer muchos libros y estar siempre al tanto de las investigaciones que van surgiendo en el campo de la psicología, sobre todo, que era uno de sus focos de interés. Y se encuentra en este camino, Rolando se encuentra con Kurt Lewin. Te lo escribo aquí abajo cómo se escribe. Este señor se le considera uno de los grandes exponentes y co-creador de la Gestalt, de lo que sería la Gestalt, y es el padre de la psicología social y de la psicología de las agrupaciones. Él generó todo el movimiento de las dinámicas de grupo y así. Entonces, te cuento un poco de dónde viene Kurt Lewin para que sepas cómo surgen su propuesta revolucionaria de la época. Entonces, Kurt Lewin pues nace a finales del siglo XIX en un pueblo de Prusia que hoy sería Polonia y estudia biología
pero no acaba de gustarle, entonces empieza con psicología, la familia traslada a Alemania y allí sigue estudiando, pero en el momento en psicología, trabajando ya en la universidad de no sé, de por allí, y cuando Hitler y el gobierno nazi suben al poder, entonces él decide trasladarse a Estados Unidos para seguir sus investigaciones. Él está en contacto con el movimiento marxista y sobre todo el movimiento feminista, y su interés son los fenómenos sociales, el comportamiento del ser humano en lo social, en los grupos humanos. Cuando llega a Estados Unidos, él sigue trabajando, entra a trabajar en la universidad y sigue investigando en el campo social. En esa época, que estamos hablando de 1933, 34, en esa época el paradigma psicológico era el conductivismo. O conductismo, depende de quién lo diga. Se encuentran las dos maneras. Entonces, ¿qué es el conductismo? El conductismo era la manera que tenían de explicar el comportamiento humano. Entonces, observaban al ser humano cómo se comportaba en un entorno, y deducían que el ser humano era un ente pasivo que se dejaba influenciar, que respondía, su comportamiento era el resultado de la influencia del medio ambiente. De esta manera, o sea, el conductismo prioriza lo objetivo mucho más que lo subjetivo, y este es el conductismo tradicional. Luego se desarrolla hacia otro tipo de conductismo muy interesante, pero en esa época era lo que había. Entonces, Levin, como él vive se alimenta del fenómeno social, para él no es suficiente esto, no es suficiente esta manera de entender el comportamiento humano. Y empieza a investigar, como su fuente también es la biología, empieza a investigar en el campo de la física cuántica. Y estudiando se encuentra con la teoría de campo. Entonces, la teoría de campo, a grosso modo y de una manera muy simple, dice que hay un campo unificado, un campo dinámico, donde se manifiestan, donde se expresan todas las magnitudes físicas, pues la fuerza, la temperatura. Y todo ocurre en ese campo unificado, de manera que todo está entrelazado. No hay cómo ver las cosas de forma separada, porque todo interviene de una forma que transforma. Solo un elemento que se transforme transforma todo, porque es un campo donde no hay nada separado. Entonces, esto para Lewin le crea una revolución y lo lleva al campo de la psicología. Entonces, cuando lo lleva al campo de la psicología, él transforma lo que sería la teoría del campo, ese campo dinámico unificado, y le da el nombre de espacio vital, en el que el ser humano se manifiesta, se expresa. Entonces, en ese campo vital, él se da cuenta de que ocurren como dos cosas importantes. La primera es la interacción. O sea, el sujeto individual no es pasivo, interactúa con el espacio vital en el que vive, con el campo en el que vive, porque no hay cómo no interactuar. No hay cómo estar separado. Esto es lo primero, la interactuación. Entonces, es un movimiento de ida y vuelta. Que esta interactuación en el campo, en ese espacio vital, genera unas dinámicas en el grupo. De manera que el individuo,
el sujeto individual tiene la capacidad de percibirse a sí mismo interactuando, generando así el comportamiento del ser humano. Entonces, esta visión es realmente revolucionaria en la época. De ahí se dice que Lewin es, bueno, construye lo que sería la manera de explicar el comportamiento humano a partir de esa fusión, ¿eh?, con la cuántica. Entonces, ¿qué ocurre? Para Rolando Toro, que él era un gran estudioso, tiene todo sentido, toma pleno sentido esa integración del campo unificado dinámico como espacio vital en el que no hay nada separado y el ser humano interactúa constantemente generando unas dinámicas de manera que puede percibirse interactuando en el mundo. O sea que no es un sujeto pasivo. Entonces, esta visión fortalece el encuentro con la música. Rolando era un melómano, era un amante de la música, no solo de la música clásica, sino de todas las músicas. Y no solo era un amante, sino que él sabía escucharlas, sabía interpretarlas, sabía entenderlas. Un melómano. Entonces, él sabía el poder deflagrador de la música, el poder de transformación de la música, no solo de evocar emociones, sino de transformar estados de ánimo y situaciones concretas con la música. Entonces, él empieza como a tejer la posibilidad de que en ese espacio vital, con la música, con consignas que tienen que ver con la semántica musical, que esto ya hablaremos otro día, haremos un vídeo de la semántica musical y la consigna, que es muy interesante, provocan vivencias que han de ser integradoras, porque la propuesta es la de integración. Podrían ser desintegradoras, podrían ser propuestas que desintegren, pero este no es el camino de la biodanza. El camino de la biodanza es el de la integración a la armonía, porque nos centramos en el principio biocéntrico, que es la vida al centro. Y la vida es equilibrio, es armonía, es evolución constante, eternamente renovada y gozosa encima. O sea que, entonces para él tiene todo sentido que esa estructura unitaria, que no se puede dividir, no puede estar separada, en la música con el movimiento y la vivencia no pueden estar separadas. Es una unidad integrada que provoca transformaciones en el ser humano, dependiendo, por supuesto, de la propuesta, de la música, de la propuesta del movimiento que genera vivencias. Entonces, para Rolando, te voy a leer ahora aquí lo que él dice. Dice, para Rolando, los ejercicios de biodanza, dice Rolando, tendrán en cada persona una resonancia y un grado de intensidad diferentes. No obstante, el patrón inductor apuntará siempre a una de las cinco líneas de vivencia, que recordamos que son vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia, en este orden que es el orden de la represión, la expresión de la represión del ser humano.
Entonces, sigue diciendo Rolando, de este modo, una música unida a una determinada propuesta de movimiento producirá en cada miembro del grupo vivencias afines, aunque de distinta intensidad y matiz, de acuerdo con los grados de represión y de sensibilidad. Y fíjate aquí qué interesante que Rolando dice que producirá vivencias afines, aunque el matiz sea distinto por la propia idiosincrasia y la propia singularidad de cada ser humano. Pero habla de vivencias afines. Entonces, cuando está hablando de vivencias afines, está hablando de una estructura muy bien diseñada de la música que se escoge con la propuesta de movimiento que generará el movimiento libre de la persona que puede devenir en una vivencia transformadora. Entonces, cuando él habla de esas vivencias afines, está hablando de que hay un rigor absoluto con la música que se escoge y la consigna, la propuesta del movimiento. Pues para Rolando es muy importante, para la biodanza es muy importante que ese rigor exista, porque dependiendo de la música y la propuesta, induciremos una vivencia u otra, en el sentido de que si la consigna es la misma, pero la música es distinta, se producen diferentes vivencias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de una vivencia de erotismo y ponemos una música con tendencia al aire, no estamos incidiendo en el erotismo. Será una vivencia integradora porque la música será hermosa y como lo que tú quieras. Tendrá ese efecto de transformación, de levedad, ¿no? Pero no será erotizante. Entonces, y eso, claro, no es una vivencia aislada en el conjunto de la curva metodológica. Entonces, el escoger las músicas con la consigna adecuada tiene toda una estructura unitaria, para que se dé la posibilidad de una vivencia transformadora. Entonces, para Rolando eso era importantísimo. Entonces, sigue diciendo, los ejercicios, la selección de las músicas, los ejercicios asociados a las músicas y la semántica de la consigna es el producto de un cuidadoso y paciente trabajo de selección e investigación que ha demorado más de 20 años. Y en ese momento Rolando está hablando y está en los años 80, 1980, la década de los 80. Aún así, la estructura sutil del grupo, dice Rolando, es esencial, dice, porque los patrones de vivencia deben tener una extraordinaria carga intencional para conservar, a pesar de los posibles factores perturbadores que puedan existir en el grupo, su eficacia esencial. Entonces, ¿por qué? Porque cada grupo es un espacio vital, es un campo unificado, único, que tiene sus propias dinámicas. Y entonces, hay grupos que son más fáciles, en el sentido que son más permeables a las propuestas musicales, y hay otros grupos que son menos, o hay grupos que son más permeables, pero hay elementos que son más rígidos y que viven más desde la lucha. Entonces, hay una biosfera en cada grupo,
en cada grupo. Entonces, nuestro interés como facilitadoras y como facilitadores es que no solo haya una integración del individuo, sino que haya una integración grupal. Y ahí las músicas, la semántica de las consignas de movimiento para que se generen vivencias han de ser como muy precisas. Entonces, Rolando dice que para escoger las músicas durante todo este tiempo de investigación, él usa criterios, ha usado, y el equipo con el que trabajaba, por supuesto, que siempre hay que hablar del equipo, porque Rolando no estaba solo. Entonces, hay que hablar de los principios en los que los principales para la elección de músicas que faciliten la integración, músicas orgánicas, como se llaman en biodanza. Entonces dice, las músicas han de tener un potencial de integración afectivo-motora, un potencial armonizador de la totalidad, del conjunto, un potencial deflagrador de la comunidad humana que invite a la vivencia de pertenencia a la comunidad, potencial psicomotor arquetípico, asociado a los arquetipos de la humanidad, que son la base del inconsciente colectivo en la que nos nutrimos, un potencial creativo que desarrolle la creatividad del ser, el potencial de crear, no solo crear arte, sino el arte que somos también, y un potencial de desarrollar la sensibilidad frente a la vida. O sea, cómo la vida me sensibiliza y a partir de esa sensibilidad me encuentro. Entonces, eso son las principales características que las músicas han de tener en ese estudio. Entonces, es común, Rolando también lo sabía, que es común que los facilitadores y facilitadoras noveles pues tengamos, porque yo me reconozco también al principio, ¿no? Ah, hay músicas que nos encantan, que nos gustan y que queremos introducir en las sesiones de biodanza. Entonces, cuidado con eso, porque sí que es verdad que hay un impulso importante de incluir músicas en nuestro propio elenco de nuestra propia biografía, hay bibliografía de músicas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque esta estructura unitaria de música, movimiento, vivencia es algo de mucho peso, de mucho peso. Entonces, lo ideal es que primero te familiarices con las músicas autorizadas, que experimentes con ellas, que te sumerjas en la semántica musical y cuando te sientas verdaderamente preparada puedas incluir algunas músicas que consideres que son adecuadas y que siguen estos criterios. Todo llega si hay interés. Así que si eres un facilitador y una facilitadora novel, no tengas prisa en incluir músicas de tu propio gusto. No tengas prisa. Todas las que están ahí funcionan, sabes que funcionan. Así que experimentate con las músicas. Observa cómo actúan en las personas que participan. Entonces, teniendo en cuenta que para Rolando Toro el grupo es fundamental porque forma parte también de este
campo unificado, o sea, de este espacio vital en el que nos expresamos en el mundo. Yo añadiría particularmente en esa estructura unitaria, añadiría el grupo, porque sin grupo realmente no existe la biodanza. Puede no existir la música desde un aparato electrónico, pero hay una música en el ambiente. Hay una música en nuestro interior. El movimiento, sea el que sea, existe. Por tanto, se puede dar la vivencia, pero sin grupo humano, no hay biodanza. ¿Por qué no hay biodanza? Porque es en ese espacio vital, en ese campo unificado, humano, con la vida, en la vida, pero ese grupo humano es donde nos espejamos, donde nos aprendemos, donde somos miradas y miramos. Y es en ese campo donde realmente se dan todas las transformaciones. Así que mi propuesta es que esa estructura unitaria que está formada por estos tres elementos se añada grupo. Se añada el grupo. Porque para mí es indivisible de la música, movimiento y vivencia. Entonces, Rolando hace una observación muy, muy interesante que dice, con todas estas consideraciones presentes de la música y de la semántica, de la consigna y así, dice, con todas estas consideraciones presentes, el creador del sistema dice, comprendemos la delicada responsabilidad. Fíjate que Rolando habla en plural. Es muy interesante porque, como he dicho antes, Rolando no estaba solo. Rolando era una mente pensante, pero rodeada de un equipo de colaboradores y colaboradoras que aportaron toda la base de la sistematización y muchos conceptos interesantísimos que Rolando no hubiera podido desarrollar solo, porque el grupo es básico para el desarrollo, para la evolución. Entonces, Rolando dice, comprendemos la delicada responsabilidad técnica que tiene el profesor de biodanza y la sensibilidad y asertividad que requiere para lograr resultados efectivos. Y yo añadiría afectivos también. Entonces, fíjate qué importante es que si has decidido formarte como facilitador y facilitadora de biodanza, asumas la responsabilidad que tiene. Porque ya lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlos, la misión que significa ser facilitador y facilitadora de biodanza. Y este es el mensaje, en realidad. No te quedes con la formación de docente y con el título. Sigue profundizando porque hay un campo infinito de investigación para profundizar, para seguir aportando a la comunidad biocéntrica. Todo lo que vamos desarrollando, lo que vamos investigando, profundizar en toda la teoría de biodanza, que es riquísima, riquísima. Y conforme te vayas nutriendo de esta riqueza, tus clases irán tomando profundidad, irán tomando sentido,
Porque tu verbo será un verbo muchísimo más integrado. Tendrás mucho más vocabulario, un conocimiento mucho más amplio que te facilitará llegar desde tu palabra y tus acciones, por supuesto, ¿no? Sin olvidarlas, claro, pero hablando desde la palabra, desde el significado de la consigna y desde el entendimiento que ofrecemos los facilitadores y las facilitadoras con la palabra, podrás llegar a muchísimas más personas, porque en biodanza es para todo el mundo. Entonces, hay personas que con la vivencia y con danzar tienen suficiente, y esto es maravilloso, pero hay otras personas que necesitan entender por qué ocurre lo que le ocurre, por qué se transforma de esa manera, por qué. Y hay que dar respuestas también. Entonces, te invito a que sigas estudiando. Enamórate de aprender, porque la vida es experiencia y aprendizaje. Bien, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que des un me gusta para que el vídeo pues se extienda a más lugares, porque ya sabes cómo funciona esto de las redes. También me gustaría invitarte, si te apetece, a mi página web, que aquí abajo te lo escribo, también la dirección, porque ahí hay material muy interesante de no solo de los trabajos que desarrollo, sino también de las investigaciones y del estudio de toda la teoría biocéntrica, los fundamentos, las nuevas tendencias, en fin, porque me gusta estudiar y experimentar. Y también te invito a mi canal de Telegram, donde comparto pues todo lo que encuentras en la página web, pero más a más dos otras cosas del mundo que tienen que ver con el paradigma biocéntrico. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Amor y servicio.